Hello, Mr. President. Aló, señor presidente. Diga, señor. Mr. President, I wanted to say to you that we deeply regret the situation of violence that has developed there. Señor presidente, quería expresar a usted que profundamente lamentamos la situación de violencia que ha ocurrido ahí. I'm going to tell you now, President Johnson, the same that I plan to tell Mr. Thomas Mann when he arrives either later today or tomorrow. La abrogación del Tratado de 1903, el reconocimiento expreso de nuestra soberanía en la zona del canal y la abolición de la perpetuidad son tres demandas fundamentales de la nación panameña. Por lo menos eso fue un jueves en la tarde. Yo me encontraba en el salón del profesor Ricaurte Soler dando historia de la estrella en América, cuando de repente se presentaron algunos estudiantes de diferentes escuelas en Panamá diciendo que los gringos habían atacado a estudiantes. Nosotros salimos de la universidad de una vez hacia allá, pero cuando nosotros caminamos de la universidad hacia donde hoy se encuentra lo que es la PTJ, los muchachos, la gente que iba alrededor de nosotros, la gente caía. Y entonces nos dimos cuenta que estaban tirando balas de verdad. Muchos iban hacia adelante, otros muchos nos tiramos al suelo y de ahí luchamos como salir de ese meollo. Y entonces yo y un grupo de Colón nos dirigimos para ver cómo nos podíamos venir a Colón y cogimos un carrito que nos dio un aventón hasta Chilibre, porque los norteamericanos habían cerrado la vía. Entonces nos metimos entre el monte hacia Colón. Entonces cuando salimos un poco más acá de Chilibre, casi por Salamanca, tuvimos que atravesar el lago ese, y entonces acá caminamos casi hasta Buenavista, y en Buenavista conseguimos otro carrito que nos dio otro aventón. Cuando llegamos cerca de Quebra López, aquí en Sabanita, ya todo eso estaba coronado, no podíamos pasar. Entonces nosotros nos metimos entre el monte, lo que hoy es Nuevo México, y todo lo que estaba por ahí, y salimos a Pilón. En Pilón nosotros nos cogimos un cayuco, y en ese cayuco atravesamos todo lo que era el mar, y salimos a Colón. Y en Colón entramos. Cuando yo entro a Colón, mi mamá contenta que me vio, porque mi mamá sabe que yo siempre fui activo en la Asociación Federal de Colegio Abebrado, inclusive en la misma universidad. En la universidad pertenecía al grupo UEI, donde estaba Adolfo Humala, Oiden Ortega, Brandari, que ahora es el doctor Brandari, que es el secretario de la universidad, y Tuto Arosemena. Éramos bastante bien. Cuando llego a la casa, como le dije, mi mamá se puso contenta, pero de repente, como estaba todo sucio de agua, además de eso, me bañé y me cambié y me le escapé a mi mamá. Y cuando llego por aquí, por calle 11, me doy cuenta que los compañeros míos, porque yo en esos tiempos yo vendía periódico y así estaba en la universidad. Cuando yo entré a calle 11, me voy encontrando con un grupo de los compañeros míos y ellos me vieron de una vez, ellos salieron del grupo donde estaba y se unieron a mí. Y Bonilo del Sí y su hermano, y otro que se llamaba Pepa, a Pepa nunca le supe el nombre, salimos de ahí. Y nos organizamos y dijimos que el grupo de nosotros se iba a llamar Patria o Muerte. ¿Por qué? Porque Fidel Castro en ese tiempo era el ídolo de todos los estudiantes. Era nuestro ídolo, bien. Así que mi grupo se llamó Patria o Muerte, que éramos la mayoría de los periodiqueros. Pero tengo que hacer la observación. Nosotros solitos no participamos. Participaron muchas personas porque eso fue abierto. Bien. Cuando llegamos a Calle 11, me encuentro en Malaguna, el que fue campeón mundial. Un revolvito en la esquina tirando. Bien, lo llamamos y le dijimos que él con ese revolvito no podía hacer tantas cosas. De todas maneras, él siguió disparando. De repente no teníamos nada que tirarle a los norteamericanos. Yo recordé, como yo vivía en Calle 4, yo vivía en Calle 4 Bolívar, y así cruzando la avenida Balboa y la avenida Uto. Del frente, ahí mismo estaba el muelle Calle 5. Y en ese tiempo se tiraba que la gasolina, el petróleo, que llevaban a Boca del Toro y a las islas, la Blaso, ahí están los tanques. Entonces nosotros nos fuimos allá, rompimos una cerca que había unos tanques de gasolina, los cogimos, los rodamos por toda la avenida Balboa, porque de frente no podíamos ir, porque eso estaba yendo del ejército norteamericano. Y cuando llegamos a Calle 11, entre Calle 11 y Calle 10, nosotros cogíamos las botellas y nos cogíamos la ropa que estaba guindada y le metíamos la mecha y llevábamos a molotov. De repente ya no teníamos ropa que tirar. Comenzamos a quitarnos nuestros calzoncillos. Ya no teníamos calzoncillos ni franela. Entonces, ¿qué pasó? Nos comenzamos a quitar las camisas.
y tiramos molotazos cuando cantamos. Pues yo sí le digo. Y de repente veo que viene un alacrán. ¿Qué era alacrán en aquel entonces? Lo que hoy se llama un carrito de la policía. En ese tiempo le llamamos el alacrán. Y le dije a los compañeros, este policía que viene de Manada y él está loco, él no puede venir acá. Recuerden que yo le dije que yo era casi el dirigente. Sí. Bien, le dije que no podía entrar. Así que cuando el policía llegó entre calle 11 y calle 10, y la forma, yo dije que no podía entrar. No, 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 muchachos, no se preocupen. Que cuando yo esté llegando, yo voy a sacar el brazo. Para que vean que nosotros somos policía. No había bien sacado el brazo, ya habían llegado a calle 11 cuando lo barrieron. Ahí murió el sargento ese que yo le estoy diciendo, Villarreta. Ajá, ahí murió Villarreta. Bueno, esa lucha aquí en Colón no fue una lucha del 9 de enero, fue una lucha del 9, 10, 11, 12, 13. 13, ¿por qué el 13? Porque los norteamericanos ya ellos no están en la zona de Canadá, ya ellos están aquí en Amorguerrero, cae 15, casi en la central, donde estaban en el distrito de la palabra de la bonito. Lucharon para que no existan más privilegios, que cada niño tenga escuela y colegio, para que se acabe la vida vieja con su sol iluminando la que hoy empieza. Los mártires derramaron sangre valiente, defendiendo ideales con uña y diente, abonando la tierra con su sangre preciosa, para que el mañana crezca como una rosa. Una rosa roja como la sangre, espinas filosas para defenderla. ¡Ah!